Bueno, perdona algunos pequeños fallos. Lo más importante es que yo os quiero proponer una falseta de alzapúa, de bulerías, ¿no? En la tonalidad de por medio, ¿vale? Yo tengo la cejilla al 3 y os voy a decir lo que he hecho. Aparte de empezar con el compás, ¿vale? He hecho, si aprendemos perdonad, la melodía que lleva esta falseta, desde esta posición sería esto. Lo que pasa que he estado haciendo la técnica del índice, bueno, el pulgar e índice. Algo tan corriente y usual en el flamenco, ¿no? Entonces, si yo hago eso, esta falseta con esta técnica sería así. Luego empiezo otra vez. Y para rellenar y terminar el compás, ¿vale? Hacemos eso, ¿no? Bueno, eso seguidito sería así, ¿no? Y luego lo que he hecho ha sido lo mismo, para aquellos que tengáis algo más de técnica y ya empecéis a dominar el alzapúa. Si no, los que no lo dominéis todavía, no desesperaros y disfrutar con la técnica del pulgar e índice en esta falseta y ir trabajando la del alzapúa, ¿no? La alzapúa, la melodía sigue siendo la misma, pero el... Haríamos eso. ¿Vale? Esa sería... Sería la primera parte y la segunda. Y de la otra manera sería... Bueno, estudiarla poquito a poco, tener paciencia y ya veréis cómo los resultados son los que hacen que nos animemos y sigamos adelante, ¿vale? Un abrazo a todos y a todas, por supuesto, y nos vemos.